El proceso de selección de tomas es lo que hace la diferencia entre un mal video y un gran video. De hecho, la mayoría de los filmmakers piensa que la magia está en agregar un montón de efectos, pero la realidad es que está en un correcto corte y selección de tomas. Por eso, el día de hoy te voy a mostrar cómo edité este reel. Para que con estas técnicas puedas mejorar exponencialmente la calidad de tus videos. Dicho esto, comencemos. Ahora sí, nos vamos a la práctica y les voy a mostrar el proceso completo de selección de tomas para este proyecto que estoy trabajando con American Express junto con una influencer muy conocida aquí en mi país. Les voy a mostrar el paso a paso, cómo pienso al momento de seleccionar las tomas para que ustedes puedan replicar lo mismo y puedan sacar algo de valor de este video. De hecho, lo primero que tenemos que tener en la cabeza al momento de arrancar con una edición es cuál. Es el mensaje principal o la historia principal del video que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso, en una oración es la influencer se alista en un hotel muy bonito de aquí, luego de eso sale de compras con su tarjeta American Express. Listo, eso es todo lo que quiero comunicar con el video, no tiene que ser una historia demasiado elaborada, sobre todo que solamente son tomas, pero vamos a hacer que luzca lo más bonito posible. Entonces, arranquemos con eso. Lo primero que yo hago es ir a archivo y a configuración del proyecto, porque quiero que todo esté bien seteado antes de yo empezar a editar. Entonces, aquí en ajustes principales pongo, esto normalmente está así, en 1920x1080 y aquí le pongo usar resolución vertical para que todas las líneas que yo cree como el vídeo esté en vertical también se pongan en vertical entonces luego de eso vamos a verificar que esté en 23.976 que es el frame rate que siempre utilizo no importa si has grabado a 60 o a 120 este es el frame rate estándar para poder trabajar tus líneas de tiempo ya que es lo que mejor se ve muy sencillo en realidad lo dejamos por ahí y aquí tenemos un pequeño cambio por ejemplo normalmente viene así y esta es la configuración correcta si tú tienes Windows, DaVinci eh, YRGB, Rec709 SIN y abajo Rec709 SIN. Pero si tú tienes Mac, por ejemplo, como estamos trabajando en Mac ahorita, vamos a ir aquí y vamos a seleccionar Rec709A porque si lo dejamos en SIN y estamos trabajando en Mac, los videos al momento de exportar van a estar con un valor de contraste diferente y eso es lo que no queremos. Entonces, eso es muy sencillo. Todo mi proceso es extremadamente simple pero efectivo, y es exactamente lo que te quiero mostrar hoy día. Listo, le ponemos guardar y empezamos por aquí. Aquí ya tenemos las tomas importadas. Si no sabes cómo importar en DaVinci Resolve, te recomiendo que vayas a ver el video de Resolve Masterclass, donde te enseñamos desde cero a hacer DaVinci. Pero esto es ya para entrar más en materia de mi proceso específico para hacer las cosas. Entonces, para importar, simplemente es Control I o Command I, traemos los videos por acá y ya lo vamos a tener así. Lo que me gusta a mí es crear carpetas, Aquí en el panel principal vamos a hacer clic derecho, crear bandeja. Aquí, como ya ves, tengo dos bandejas. Esto de un video que hemos trabajado para el día de la madre y este que es el que vamos a trabajar ahora. De esa manera, yo me organizo mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar con el proceso de selección de tomas y te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a hacer clic derecho dentro de la bandeja. Vamos a ir a líneas de tiempo, crear línea de tiempo y aquí vamos a deseleccionar, usar configuración del proyecto y vamos a cerciorarnos que esto. Es en 1080 x 1920, pero no en el normal, sino cuando le pones clic aquí, usa resolución vertical en vertical, porque así es como hemos grabado el video. Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué yo no lo edito en 4K? A pesar de que el video está en 4K, por una sencilla razón, porque pesa demasiado al momento de editarlo en 4K y la edición no es tan fluida. Entonces, lo que hago es. Hacer todo en 1080 y una vez que voy a exportarlo, cambiar la configuración de la línea de tiempo aquí a 4K y listo. Le ponemos cambiar cuando ya está creada y de esa manera recién lo exporto a 4K, pero todo lo trabajo a 1080 siempre para que mi computadora corra mucho más rápido. Aquí también debemos cerciorarnos en color que acá esté el REC 709-A. Y listo, le ponemos crear. Ya tenemos nuestra línea de tiempo y ahora les voy a explicar lo que han venido a ver este video, que es el proceso de selección de tomas. Lo que hago primero es ver las tomas uno por uno y ver cuáles de ellas para mis ojos están mejor. Por ejemplo, empecemos por aquí, vamos uno a uno. Aquí siempre obviamente el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Hazme esta toma, podría quedar bonita en el video. Aquí ella tuvo la idea de ponerlo hacia la cámara, pero realmente dudo mucho que lo utilice porque... No me gusta a simple vista, porque realmente el vestido es negro y no se luce tan bien. Entonces, aquí empecemos ahora sí con las tomas que yo hice y pensé. Aquí le están arreglando el cabello, esto no va. Y aquí ya empezamos. Me gusta porque está como una interferencia y se ve bonito como el fondo junto con ella aquí adelante. Pero vamos a buscar el momento exacto en el cual yo voy a seleccionar la toma. Tiene que ser el momento para mis ojos donde el movimiento esté claro y esté bien yendo solamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y ella también esté en una posición chévere. Vamos a ver seleccionar por aquí y lo que yo seleccionaría de esto es esta parte donde está mirando abajo. Desde acá ponemos la letra I y luego sacamos la letra O. Vamos a ver si hay algo mejor. Siempre hago eso. Yo, o sea, como veo lo primero ante mis ojos que está mejor y luego veo si hay algo mejor todavía. Entonces, vamos a seguir viendo. No, aquí está como mirando otro lado. Cuando está aquí, no lo seleccionaría, por ejemplo, porque tiene, no tiene interferencia. Esta interferencia está muy a la izquierda y eso afecta a la composición de la imagen. Entonces, yo quiero más o menos. Esto está bien. Para mí está bien esto en esta escena específica en específico. Entonces agarro aquí donde está el video y lo bajo. Listo. Y así vamos continuando. Lo voy a hacer súper rápido para que no se me aburran acá <laughs> tres horas seleccionando tomas. Por ejemplo, esto está mucho mejor. Pero acá tú debes darte cuenta de hasta el más mínimo detalle. Una persona común y corriente editor que recién empieza a seleccionaría eso, pero yo que me doy cuenta que está parpadeando, si se dan cuenta. Y como esto está en cámara lenta, lo más probable, porque yo lo he grabado, ah, no, esto lo he grabado en cámara normal pero o sea que para dentro de la imagen no es tan chévere vamos a continuar por acá y el movimiento de cámara la verdad que no está muy estable está como que uy tambaleando entonces no lo escogería vamos a continuar con la siguiente toma vamos a ver justo está ahí es parecida al la anterior la verdad es que no me convence mucho para que vean ustedes que yo no grabo perfecto simplemente sé seleccionar de manera adecuada entonces aquí vamos a lo siguiente y aquí sí si está en cámara lenta y aquí le pedí que baje la mirada si no recuerdo y que la suba pero aquí si yo le hago un poco de zoom se me desenfoca lamentablemente entonces tiene que estar muy atento al momento de seleccionar las tomas vamos acá y ahí lo repetimos de nuevo y ahí me parece que queda perfecto me gusta ¡Pum! y ahí abre los ojos Listo. Y esto para que vean que no se necesitan muchas cosas al momento de hacer los videos. Simplemente es ella mirando para la ventana. La luz me viene desde acá arriba y crea esta silueta como pueden ver aquí en la imagen. Perfecto. Voy a bajar esto. Y aquí me queda muy largo. Entonces solamente voy a seleccionar esta parte hasta acá. Listo. Y continuamos, este es un proceso, la verdad, que yo lo hago escuchando música, escuchando un podcast, o sea, realmente es algo que, que yo hago así mientras escucho algo entretenido. Acá vamos a seleccionar rápidamente esta parte de acá, ¿por qué? Porque justo está haciendo la acción, o sea, siempre dentro de mi tomas yo quiero que estén haciendo una acción específica para mostrar eso dentro del video, y aquí me fui a un close-up, que creo que este close-up salió bastante bonito. Entonces cuando levanta la mirada, esa es la acción que tiene designada dentro de la toma. Entonces ahí selecciono. Eso podría ser, pero si se dan cuenta su nariz está muy desenfocada y da la impresión de que la toma en general está desenfocada. Con lo cual me voy a quedar solamente con esta partecita. Qué chévere, está levantando la cabeza. Como les digo, no necesitan grandes equipos ni... 500 luces, esto es con luz natural de afuera y se ve espectacular. Solamente necesitan saber situar a la persona, que es importantísimo. Ella aquí nuevamente me dio una idea de hoy, sería chévere que salga el fondo, pero en realidad ante mis ojos no se ve bien. ¿Por qué no se ve bien? Por varias razones, porque el sol primero está reventado aquí, porque hay muchos reflejitos siento aquí que distraen y una de las cosas principales para mí el momento de seleccionar es el principio de la única cosa, es decir, que haya solamente una cosa que llame toda la atención por ejemplo si se dan cuenta aquí ella llama toda la atención a pesar de que hay esto atrás pero está desenfocado y además con máscaras y todo eso después le podemos ajustar eso o sea para que la atención esté más centrada en ella aquí ella es la que llama completamente la atención y igual acá. O sea, es como que tu atención al momento de ver la imagen está centrada en ella. Entonces, esto está chévere. Entonces, en esta toma no tenemos eso. No sé si lo que quiero mostrar es el árbol o a ella o el sol o el barranco o el mar. Entonces, cuando tú confundes al espectador al momento de ver la, la imagen, ahí no te va a salir un buen video. La idea es que se enfoquen tú como editor, vayas llevando la vista del espectador hacia una única cosa. Entonces, vamos por aquí. Nuevamente me dijo, oh, ya me toma así mirando al mar. No se ve bonito porque aquí se ven todas las lámparas, se ve el sol reventado atrás. Y realmente no, esto no es algo que yo seleccionaría. Aquí de nuevo tenemos demasiados elementos. Mira, tenemos una silla, tenemos una mesa, tenemos las dos cortinas, la pared de arriba. O sea, cuando salen malos videos... Es cuando tú no diriges la atención de las personas hacia un lugar en específico. Tú como editor, tu función es esa, simplemente dirigir la atención de las personas hacia lugares específicos de la imagen. ¿Cómo logras eso? No teniendo tantos elementos distractores dentro de la imagen. Entonces esta imagen por esas razones descartada. Luego vamos por acá nuevamente la caminada porque bueno me lo pidió. Esto podría ser, pero no me gusta que el sol sea un punto de luz aquí, pero el movimiento sí me gusta. Entonces vamos, y el rostro también ahí, ¡pum! Esta parte podría ser, me parece que está chévere, esta acción, ¿no? Lo, lo importante es, hasta ahora, repasando, seleccionar una única cosa, o sea, donde llame la atención una sola cosa, y además seleccionar un buen movimiento, un único movimiento, ¿no? Dentro de la escena. Luego le dije que me mire aquí directamente a la cámara. Esto está chévere. Esto me, me gusta, esta mirada, ¡pum! Así podría ser como que sale la imagen y luego pff, cambian las tomas rápido. Vamos a dejarlo seleccionado ahí y vamos a ver si hay algo mejor más adelante. ¡Pum! Podría ser ahí. Me gusta más este plano cerrado, siento que tiene más expresión en el rostro. Ya cuando lo abro mucho, ya, no sé, ya me pierdo con la cortina y todo eso. Entonces vamos a ver ahí, ¡pum! Ahí ya se ve muy malévola, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Entonces yo creo que esta expresión está bien. Es una expresión así como bien impactante, ¿no? No es ni muy malévola, ni triste, ni amarga. Es bien neutra la expresión. Entonces por eso me gusta por el, el tono del video también. Continuamos por aquí. Aquí esta es la parte donde ella se prueba un collar. ¿no? Como se está listando. Y aquí es importante fijarse en los pequeños detalles. Como ven, mi proceso de edición es este. Fíjate en lo más mínimo, mínimo, mínimo y ahí toma la decisión si quieres hacer esta toma o no. La mayoría de personas no se fijaría en que aquí hay alguien sentado. Pero yo sí. Entonces, no voy a seleccionar esta toma por muy bonita que esté y por muy bonito que esté el movimiento, porque hay alguien aquí en el reflejo. Probablemente después le pedí que salga. Sí, efectivamente les pedí que salga. Y aquí abrimos más la cortina. Mira, ya no está llamando tanto la atención. Ya tenemos como este fondito con lámparas donde aparece ella y me parece chévere. O sea, aquí tenemos a ella como la protagonista, la principal. Entonces, vamos a ver por aquí. Podría hacer esto, pero ¿sabes qué me sucede aquí? Que el movimiento de cámara no está bien. Mira cómo me voy uh, hacia abajo. No sé si me resbalé o algo así, pero realmente no es algo que, que a mí me guste. Esto podría ser, pero en términos generales, lo importante al momento de buscar las tomas correctas es que el movimiento de cámara también sea el correcto. O sea, no esté así como flotando, sin intención. Movimientos intencionales es lo que tenemos que buscar dentro de las ediciones. Vamos aquí, continuando. Pum. ¿Sabes qué podría ser? No me gusta mucho la acción, realmente no me gusta mucho la acción, pero podría ser. Hasta acá. Desde ahí hasta acá, perfecto. Continuamos por aquí. Me gusta esta expresión, de hecho, este cambio de mirada, ¡pum! hasta antes de que se mueva la cámara. Listo, está ahí. Me gusta ese cambio de mirada porque como como les comenté, acá tiene varias características que cumple para mí. Una es que es un solo movimiento, ¿no? Izquierda, derecha, ¡pum! Y otro es que es una persona que llama la atención como tal. Para hablarles de tema de iluminación, simplemente tenemos una luz desde aquí arriba enfocándola a ella. Tan sencillo como eso, una sola luz. Nada más, una luz de 60 watts, de hecho. Entonces no, no, es, no es gran cosa de iluminación, pero se ve bastante bien. Porque la luz hace que ella destaque. Entonces para mí el momento de grabar también que destaque una persona con la iluminación es fundamental. De esa manera hago que se vea mucho mejor la toma. Imagínate que ella está totalmente oscura. ¿no? Y el fondo sería el que resalta, no va. Entonces simplemente es tan sencillo como agarrar la luz y ponerla desde arriba a la izquierda o a la derecha, ponerle un difusor pequeñito y además una grilla para que focalice bastante la luz y cree estas sombras suaves que ves por este lado. Entonces continuamos por aquí, vamos a ver si hay algo más aquí, pero siento que está muy feliz, <laughs> no sé, pero por si acaso lo voy a poner porque me gusta el movimiento y la mirada y como mirada perdida. Perfecto. A ver, aquí creo que podría funcionar algo. No. Aquí hay mucha presencia de la mesa, siento yo, y por eso no me gusta. Aquí repetimos el mismo movimiento, pero en realidad ya siento que está mirando a cualquier lado. Eh, está un poco como que random la, la mirada. Vamos a seguir avanzando y aquí hice lo del collar. Vamos al collar. Esta podría ser. Una buena selección. Vamos a avanzar por ahí. Esto me gusta más, creo. ¿Por qué me gusta más? Porque la atención está centrada al medio. Acá tienes un conjunto de luces y sombras. Tienes sombra por aquí. Tienes luz por acá. Tienes sombra de nuevo por aquí. Cuando una imagen tiene un conjunto de luces y sombras, mira, sombra, luz, sombra, sombra, luz, sombra y así, se ve bastante interesante. Y el punto focal donde está enfocada la imagen es justamente en el collar. Y por eso se ve chévere esta imagen, porque tiene un conjunto de luces y sombras y se ve interesante, ¿no? Así es como yo le denomino. Y como el punto focal está aquí al medio, ya eh, distingues la atención, ya no por luz tanto, porque, por ejemplo, aquí en el pecho está iluminado tanto como aquí, como su dedo, pero si lo distingues por foco. O sea, tu ojo le llama la atención el medio, sobre todo. ¿Por qué? Porque está enfocado. Entonces creo que vamos a seleccionar esta parte de aquí. Me gusta mucho más que esto, porque aquí está muy plana la imagen si te das cuenta está muy de frente y aquí tiene un poco de o sea mira la, la comparación es realmente o sea muy grande aquí se ve plano y ni siquiera hay mucha composición porque si esto lo divides en tercios te sale como que medio raro todo un poco por todos lados Aquí el, el punto de interés lo tenemos justamente al medio y por eso tiene una mejor composición. Entonces, y ahí debe cumplir varias reglas de tercios. Y si quieres, esta, esta regla de composición que es como así como un caracolito que la atención la centra al medio, y ahí si quieres, te lo quedas con la regla de composición. Pero lo, lo más importante es lo sensitivo a la vista, o sea, qué es lo que se ve bien. Y nuevamente. Aquí no hay ninguna iluminación compleja. Literalmente desde acá arriba, la luz de donde está acá el clic amarillo viene así, de frente. Listo, nada más, sencillo. O sea, yo tengo un proceso bien minimalista de grabar, incluso, no solamente de editar, sino de grabar. ¿Qué yo hago acá cuando tengo tomas similares? Por ejemplo, tengo estas tomas similares. Lo que yo hago es ver si supera la valla de la toma anterior. Tengo esta. Ya, entonces tengo esta imagen, entonces me la guardo en los archivos de mi cerebro y voy a la siguiente toma que es parecida y digo, vamos a ver si esta siguiente toma es mejor que la que ya tengo seleccionada. Si es mejor, la reemplazo. Si no es mejor, dejo la que seleccioné. Entonces vamos a ver. No, mira, en composición aquí tenés demasiado espacio vacío y aquí está toda la información. Entonces se ve una imagen desbalanceada. Igual de nuevo, muy de frente, muy plano, no supera. Las expectativas y esta también está parecida, pero está un poco más a la izquierda y toda la información está centralizada hacia un lado. Entonces, eso hace que en composición la imagen se vea así como que te costaba y es lo que no queremos. Pues, no la idea es que tengas una imagen bastante balanceada. Por más que la toma es bonita, lo que escogería es esto que seleccionamos. Esto definitivamente se ve increíble. Luego, aquí, bueno, se está poniendo el arete. Esto nuevamente, ¿por qué no lo seleccionaría? Acá quiero darte un poco de mi proceso mental de hacer las cosas. Por bastantes razones, una de ellas que la mirada está perdida, otra que la expresión no está tan buena, otra que no sabemos a dónde dirigir la atención. O sea, supuestamente aquí el protagonista de la escena es el arete, porque se está poniendo el arete, pero con todo su dedo lo está tapando. Entonces ya no tendría sentido mostrar esta acción, porque si yo te quiero mostrar cómo pongo el arete y no te estoy mostrando el arete, no tiene sentido poner esta toma. Y otra cosa, porque hay mucha información cargada. Siento que esta imagen está ante mis ojos muy cargada. Hay manos, hay oreja, hay rostro. Eh, naturalmente, las personas eh, dirigimos nuestra mirada siempre hacia los ojos. Entonces, que te concentres en arete y mostrarte los ojos puede ser que te como que se te desvíe un poco la vista y es lo que no queremos. Entonces, no lo pondría. Vamos a ver si por aquí mejoramos eso. Esto podría ser. Igual dentro de la selección primera pongo lo que también podría ser. Esto podría ser porque me gusta, porque aquí está la sonrisa, no están los ojos ya presentes dentro de la imagen y eso hace que me enfoque específicamente en el arete. A diferencia del anterior, hay dos manos y se ve como que demasiada cargada. Aquí solamente hay una. Y ya se ve como que más sutil, mucho más delicado, ¿no? Y menos presencia de muchos elementos. Esto no lo seleccionaría. ¿Por qué? Por lo que te dije, hay demasiados elementos en toma como para que te concentres en una sola cosa. Ese es nuestro objetivo principal como editores, hacer que la gente que ve el video se concentre en una sola cosa. Luego vamos a las tarjetas. Aquí tuvimos un problema muy grande que esta tarjeta era la tarjeta más fake de la historia. Ni siquiera le dieron una tarjeta real porque creo que el producto todavía no estaba listo y esta es una nueva tarjeta. Entonces le dieron un plástico impreso horrible que de hecho pucha no, no estuvo bueno. Pero bueno, aquí nuevamente aplicamos la ley de que de la única cosa demasiados elementos, desde lápiz labial hasta perfume, hasta cartera, y... O sea, es demasiadas cosas como para que te concentres en una sola. Y aparte, aparte de la única cosa es que no hay profundidad. Es difícil grabar una tarjeta en realidad, y me di cuenta de eso cuando ya estaba en el, en el lugar, porque es un elemento plano, sin profundidad, entonces es un poco más complicado. Pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces tenemos esta, que también... Puede ser, pero el American Express es borroso y eso es nunca bueno para marcas, porque las marcas te piden que sí o sí su, su tarjeta y su producto se vea como que las letras bien. Esto no me gusta porque es una imagen absolutamente plana, no tiene nada de profundidad. Aquí tiene un poquito de sombra, con lo cual puede hacer que se rescate y esta toma yo lo denomino tomas de emergencia. Las tomas de emergencia que son cuando tengo el producto, lo tengo en cámara, pero es solamente para salvarla. O sea, en caso no tenga ni una toma otra buena de producto y no haya hecho más y no tenga qué más poner, pondría esta. Entonces, vamos a guardarlo esto como toma de emergencia. Vamos a presionar la letra I y O para seleccionar y simplemente lo bajamos por acá. Listo, y así vamos continuando súper rápido para no hacerte perder tanto tiempo. Esto no me gustó porque es como que está acariciando la tarjeta, como quien acaricia una tarjeta. Absolutamente random. Eh, aquí creo que una de estas quedó. Entonces tú también, como editor, estate atento al momento de grabar para que en la edición todo sea mucho más fácil. Esto podría ser, ¿sabes? Podría ser. Podría. No me gusta mucho el movimiento porque está como medio. como entrecortado. Así. Pero podría ser. Vamos a. Ir acá, vamos a bajarlo por si acaso y vamos a continuar aquí. Aquí se le atracó esto y repetimos esto varias veces, entonces una de esas debe haber quedado. Aquí tapó el Express con su mano. Vamos a ver cómo es el movimiento. Pum. Esto puede ser porque entra como pum, de golpe. Y eso puedo usarlo como una pausa dentro de la edición. O sea, como estoy con tomas así locas, pum, 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 pum. Y luego pum, entra de golpe. Puede ser. Vamos como puede ser. Vamos a bajarla también. Y así nosotros vamos avanzando. Pum, rapidísimo. Vamos por aquí. Y aquí demasiado, hay demasiadas cosas, siento yo. Podría poner esta parte de producto. Yo siempre, eh, o bueno, de lo que esté grabando, ya sea una marca de lo que sea, de arete, de joyería, de perfume, de lo que sea, siempre cuando tengo el producto, o por ejemplo, para Johnny Walker, para las botellas y todo eso, siempre cuando tengo el producto prefiero asegurarme preseleccionando varias tomas. Cosa que me aseguro porque ellos siempre van a querer su producto como estrella dentro del video. Entonces trato de introducirlo a lo largo del video varias veces. Entonces para eso necesito preseleccionar varias tomas. Esto no me disgusta, puede ser, a pesar de que lo siento muy cargado, ¿no? Pero en realidad, o sea, con, con esto de plástico que se veía absolutamente mal, no había mucho que hacer, la verdad. Y como es un objeto plano, ¿no? Como es un objeto plano, no se puede grabar muy bien lo de, lo de la tarjeta. Continuando por acá. Esto no me gusta porque ya se voló todo el logo y continuamos. Aquí viene lo interesantín. Y como ves por aquí, hicimos más tomas de la bendita tarjeta. Porque nada nos, nos convencía del todo. Entonces preferimos asegurarnos. Aquí viene lo chévere. Acá viene lo interesante y lo que probablemente te va a gustar más de todo este proceso de selección. Vamos a seleccionar en movimiento. Yo tengo dos tipos de movimiento de cámara. Uno que es en 120 cuadros por segundo, hacia adelante y hacia atrás, así, pim, pim, pim. Y otro que es 24 frames por segundo, que es así como que buh, hago literalmente como una serpiente hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. Así literalmente hago esto, como ves ahí en la pantallita que estoy haciendo. Voy a poner el más grande para que lo pueda ver chévere. Agarro la cámara, digamos, no tengo la cámara por acá, pero digamos que esta es la cámara. Agarro la cámara y voy hacia adelante y hacia atrás. Así como simplemente me dejo fluir, me loqueo con las tomas y de eso que sale. Vamos a ver por aquí, te voy a mostrar. De eso sale esto de aquí. ¿Ves? Hacia adelante y hacia atrás y para los lados. Y ahí me centro en la, en la tarjeta, yo qué sé. Y ahí voy como fum, jugando con la cámara, jugando con el movimiento. ¿Para qué me sirven este tipo de tomas? Para que no todo sea lento, lento. O, o rampa de velocidad y rampa de velocidad y lento y lento. Y eso aburra al espectador. Entonces, estas tomas son mis tomas dinámicas, las cuales yo voy a seleccionar ahorita mismo. ¿sí? Entonces, vamos a ir seleccionando. Aquí hay una persona atrás, no sé quién es. <laughs> Me van a matarlo. Eh, pero bueno, vamos aquí. Yo, le, yo te digo que puedo seleccionar. Esto podría ser. Pum. Y ahí lo corto. Esto podría ser. Aquí yo selecciono bien intuitivamente lo que creo que se ve mejor. Esto no me gusta porque tiene una, una expresión bien oh, como que cansada de, de grabar. Y aquí creo que lo repetimos una más y yo le dije a toda la gente al fondo que por favor se retirara. Y ahí lo hicimos de nuevo. Esto puede ser. Esto. Esto me gusta pero se ve la luz. Podemos ver si con un zoom lo podemos corregir. No creo, pero por si acaso. Vamos a continuar por acá. Boom. Esto no sé, no me gusta del todo, la verdad, porque el movimiento no se siente muy marcado. Y literal ves cómo muevo la cámara como un loquito, pero confíe en mí, eso va a quedar chévere después. Ah, esto también es importante. Yo no uso recursos, recursos como de edición, mucho, o sea, de overlay y esa cosa. Lo que saco son estas cositas, estas cositas y como un paneo las hago, ¿no? Uf. Listo. Entonces podría, esto podría ser una transición entre toma y toma. Mira. Y es chévere porque se siente mucho más real, porque es el lugar real donde grabamos. Entonces vamos a continuar por acá, vamos a ver si. Esto, esto, esto me gusta un poco. ¿eh? Esto me gusta un poco. Pum. Ahí. Y mira mira cómo se ve. Ahorita voy a mostrar cómo se ve esto. Aplicado ya la toma. Por ejemplo, estoy acá. Eso. Eso es lo que busco. Pum. O sea, digamos, te lo voy a mostrar más o menos. Te voy a dar un spoiler de cómo más o menos es mi ritmo de edición. Bueno, con esta toma no. Vamos a buscar una chere por aquí. Entonces, para mí sería así, por ejemplo. Rápido, lento, rápido, lento. Entonces, mira, estoy ahí. ¿Me entiendes? Y te vuelvo a una toma lenta. Es, ese es como que todo mi flow, la verdad. Ese es mi método ultra minimalista de editar. Cojo estas cosas y cojo estas esta cosas de acá. Aquí se ve la luz, ¿sabes? Pero... O sea, a veces tú tienes que decir que es artístico nada más. Mientras que no se note demasiado, pues no, esto puede ser, no sé, un tocador que había por ahí. no O sea, en Instagram no hay, no hay posibilidad de detenerlo. Pero si se ve una persona, sí mata el mood. Pero una luz justificada, entre comillas, podría verse bien. Igual vamos a seleccionar después. A ver, vamos a ver qué más me gusta de acá. Esto me gusta por alguna razón, como que, uh, uh, y se va. Y se fue. Vamos a ver hasta dónde se va. Y ahí, ahí para el movimiento. Entonces acá lo voy a cortar. Entonces, vamos a ver. Ahí siempre también trato de hacer lo siguiente. Me voy a poner grande también ahí. Está la persona adelante y pum, paneo y lo busco. Paneo y lo busco. Paneo y lo busco. Paneo del otro lado y lo busco. Y así es. O sea, a veces como que toma... Para mis tomas dinámicas, eso hago mucho. Hacia adelante y hacia atrás. Y si veo que está muy estática la persona, ponte. Pum, desde la derecha y lo busco. Hacia adelante. Pum. Entonces igual tienes que practicar mucho para eso. Uy, esto, esto puede ser. Esto puede ser. Puede ser. Y acá, acá siempre como que selecciono dentro de estos varias cositas. A ver, continuamos ahí. Ahí no sé qué cosa me estaba diciendo. Y acá, o sea, la idea es que quede bien cuadrado también, ¿no? Pues mira, está todo descuadrado esta imagen. Ahí me reventó la luz, le dije ahí, bájala. A ver si alguna de esas quedó bien cuadrado. Creo que no. No, vamos a lo siguiente. Ese es como que da varias vueltas Y se ve American Express Esto lo en 120 frames por segundo Siempre varío entre esos dos frame range, Como te comenté, 120 frames por segundo Y 24 frames por segundo A ver, creo que esto Podría ser esto Esto podría ser, por alguna razón me gusta, pero no del todo. Porque hay, hay, hay mucha información acá arriba y no compensa abajo, por lo cual no tiene una buena composición. Vamos a ver si esto podría ser también. Puede ser, no, no hay algo que me convenza así como que, wow, demasiado. Lo importante también en el momento de, de editar videos es tener un, un alto estándar de las cosas. O sea, no porque sea lo suficientemente bueno, tiene que quedar. O sea, tiene que ser realmente lo que tú consideres casi que en excelencia. No perfecto porque la perfección no existe, pero casi en excelencia está chévere. Entonces. Mmm, no me convence del todo mucho aquí las tomas. Esto creo que sí. Esto creo. Yo creería que sí. Vamos por acá. Y vamos a ver. Y siempre paso así, como rápido el mouse, para no demorarme demasiado en la selección de tomas. Esto también podría ser. Voy a bajar todos porque como te digo, o sea, siempre es importante tener mucho de producto porque al final al cliente es lo que le interesa más o sea, no, no le interesa mucho a otra cosa, le interesa que salga su producto y que salga bien, y eso es lo que debes, debes tener en cuenta esto también esto me gusta más, de hecho, parece, no sé como que está flotando, ¿no? no entiendo qué está haciendo ahí, pero es como que boom sale como que American Express <laughs> Blue Label ya, yeah, perfecto listo, tenemos la parte de loquerío lista Vamos por acá, continuamos. Y aquí, ¿esta toma qué era esta toma? No sé, ahí está probando cámara, creo. Y aquí le dije en 24 frames. Ah, sí, claro, acá. Acá lo que hicimos fue reemplazar la toma de arriba y era como que la encontró en su, en su escritorio y ¡bu! se la llevó. Y esto de nuevo es una luz de acá arriba, dándole solo o sea literalmente solo con una luz <laughs> mi método de grabar es extremadamente minimalista y sencillo. Esta toma me gusta mucho más, tiene mejor composición. Vamos a comparar las dos mira acá. Mmm. Lo que también doy como, como aprendizaje, digamos, al momento de grabar, eh, lo, de editar, perdón, los videos, es que cada frame se vea como una fotografía. Por ejemplo, esto se ve más como una fotografía por la composición, ¿no? Que esto, ¿no? Pues esto no se ve, se ve un ventilador, no sé qué cosa acá. Entonces voy a borrar esto. Voy a agarrarlo ahí, listo. ¡Pum! Coge la cartera, ¡up! se va. Y acá hicimos 350 tomas de la tarjeta, no te voy a complicar mucho la vida. Lo más probable es que hayan sido las últimas las que quedaron. Eh, puede ser. Como ya sale el producto en tomas anteriores, no importa si esto no queda del todo, pues no. Um, esto puede ser. Para decirte que seleccionamos algo. Realmente les le soy sos totalmente sincero, no me gustan mucho estas tomas, pero podría ser pum, podría ser como a como como ahí, Uf, algo así, no lo sé. Ahí ya lo voy a ver en un toque. Uf. Claro, podría ser así. No lo sé, vamos a verlo con el pasar de las tomas. Acá okay, también hicimos una más. Esto podría ser también, vamos a seleccionarla por si acaso. Listo. Y aquí vamos ya con las últimas tomas. Esta parte me gusta porque tiene profundidad, como pueden ver la imagen. Y aquí hay una línea que corta en diagonal y aquí hay otra línea que corta en diagonal. Entonces está chévere. Vamos a bajar esto. Y vamos a ver qué más continúa por aquí. Está caminando. Puede ser. Todo lo que puede ser al menos. La idea es que se baje a la línea de tiempo, pues, ¿no? Luego de eso tenemos esto. Me gusta que esté mirando a la cámara. Luego. Esto también está. Ch... Esto está chévere. Uh, Listo. Vamos finalmente. Claro, o sea, yo siempre combino esto. O sea, combino lo que viene a ser cámara súper lenta y, y cámara rápida. Pues, no Esto me gusta, esto me gusta. No me gusta cuando se va hacia adelante porque uh, así te como está a punto de caerse. Vamos a ver si hay entre estas tomas similares algo más. Uy, Shakar le reventó horriblemente la luz porque la tenía muy cerca. Siempre vayan con un asistente... Este Ese me parece bravazo. Me parece chévere. Siempre vayan con un asistente a sus grabaciones para que los ayude en la iluminación. Eh, es importantísimo eso. Ustedes no pueden concentrarse en todo. Acá se ve el ventilador de arriba. Podría ser, si lo reencuadro un poquito, podría servirme. Vamos a ver y acá estoy haciendo estoy como un loquito haciendo paneo la gente pensará que estoy mal de la cabeza pero es la manera como como agregamos después recursos pues no eh, yo creo que podría ser este paneo me gusta pongo hacia la izquierda sí o sea la verdad es que no son muy diferentes voy a seleccionar este paneo de aquí ah esto también hice cerré un poquito más el lente ¿No? y también hice lo mismo vamos a tener todos los paneos ahí y yo recuerdo perfectamente que esta fue la última toma final y ahí dice algo de Amex uh, no tenemos audio ahorita porque estoy aquí contándoles cómo selecciona y listo, esto sería sobre todo lo más importante al momento de seleccionar las tomas. Ya les he pasado algunas de las cositas que yo hago que considero claves y esta es la primera fase de la selección de tomas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, aquí voy a borrar el audio de este clip. Lo que vamos a hacer es a partir de esto vamos a seleccionar... ¿Qué es lo mejor de lo mejor? Y filtrar si hay tomas repetidas. Este video solamente debe durar aproximadamente 15 segundos. Entonces vamos a eso. Vamos a ver primero el video. Y yo siempre lo hago en un sistema de puntaje. Es decir, le doy un puntaje en mi cabeza del 1 al 10 a esta toma. Entonces si yo tengo una toma que es un 7, un 6, un 5, en su mayoría la quito al menos que me falten tomas. Y si yo tengo una toma que es un 8 o un 9, eh, yo la dejo. Un 10 es bien raro encontrar, pero más o menos lo hago así en un rango de puntaje. O sea, la idea es que tú también le puedas poner un rango de puntaje a tus ediciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el proceso de doble selección. ¿Qué es el proceso de doble selección? Es esto. Agarramos y vemos el video. Esto no me gusta del todo porque no está en cámara lenta, lo voy a dejar abajo. Esto me gusta un montón, la expresión es, es brutal. Y tú mismo vas sintiendo eso adentro. Es como que ah, esto realmente me gusta y me parece chévere. Entonces, como, claro, esto también podría ser solamente que me hace mucho ruido esta cortina de atrás. Vamos a ponernos bastante exquisitos en la doble selección ahora. Esto no me gusta para nada, como se ve. Esto está chévere. Esto podría ser también, y así voy como que seleccionando lo mejor de lo mejor arriba y lo que no está tan bueno lo dejo abajo. Esto no está tan bueno, la verdad. Y así lo voy reproduciendo. Y esto podría ser, es acá se ve relativamente bien la tarjeta. Bien esto no siento que se ve muy a la derecha mira acá está cortado su mano y no no está bueno esto está bien esto me gusta también esto este paneo esto no me gusta tanto porque la luz está ahí se ve horrible luego este paneo me gusta y podría ser sabes a ver, acá tienes que tomar decisiones difíciles, la verdad. No, esto no lo va a seleccionar solamente por la única razón que no está bien compuesto, que tiene cortado todo su brazo de acá y acá tiene un espacio como medio, medio malo. Entonces esto vamos a dejarlo abajo, no lo vamos a borrar. Eso está chévere. De todas estas. estas varias que son parecidas. Esta yo le pongo, mira, para que más o menos se que va a ser un tema del puntaje, esto yo le pongo un 6.5. Esta un 7 porque le tapó al inicio y no creo que le guste eso y eso también es importante que pienses al momento de editar qué le gustaría a tu cliente, cómo le gustaría que se luzca su producto. No creo que esto les guste porque bueno, se tapa. Esto está bien, pero aquí me hace ruido que esté muy como todo en negro abajo. Y aquí este estado está muy bonita, pero está muy a la... muy para la izquierda. Y se enfoca muy poco el nombre. Esta toma me gusta más. Siento que ya está como que así uh, flotando con la tarjeta y esto... Por cierto, aquí donde está tapando, había un hombre que se llamaba JC Frost, creo, no sé, un nombre absolutamente random que no era de ella, por eso lo está tapando. Entonces, pum. Y... La verdad es que esto no, no lo veo, no lo veo del todo. Y esto peor todavía, o sea. Por más que haya sido la idea, en el proceso yo voy dándome cuenta que no es algo que a mí me gustaría poner en el video, sobre todo para conservar la calidad. Entonces, pum. Esto puede ser. ¿no? Esto podría ser. Vamos a agarrar acá esto. Pum. Y acá termina. Esta, esta imagen sí o sí la tengo que poner porque aquí termina. Entonces vamos a agarrar, ¿de qué vamos a agarrar de aquí? Vamos a poner esta vuelta, me parece chévere. Esto me parece chévere. ¿Qué más me parece bueno? Yo le pondría a esto un 8 por el movimiento, me gusta, como bien dinámico. A esto le pondría también por la expresión, le pondría un 8 por ahí. Esto siento que está mirando como que muy al aire. No tiene contexto con, con lo demás del video. Esto está dando solamente la espalda. Entonces de todo me quedaría con. Esto. Esto y lo, lo pondría en un orden diferente. Ahorita, ahorita lo, lo vemos. Y me quedaría con los dos paneos solamente por si acaso. ¡Pum! Listo. ¡Pum! ¡Brabazo! Entonces ya tenemos la selección de la selección. ¿Qué pasa con la mayoría de editores? Simplemente se queda en una selección y con eso trabaja. Tienes que ponerle un filtro mucho más exagerado, más, más filtrado a tu, a tu edición para que quede mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar todo lo de abajo, lo movemos hacia la derecha y nos quedamos solamente con esto. Y ahora vamos a darle lo que yo denomino el ritmo visual. ¿Qué es el ritmo visual? Ahorita te voy a enseñar. Vamos a primero juntar todas las tomitas y vamos a ir viendo en qué orden iría esto. Vamos a verlo. Ahora hemos separado en dos bandos nuestras tomas, las tomas que sí o sí van, bueno, al menos eso creo, y las tomas que tenemos de respaldo. Entonces la idea es poder hacer el filtro, primero de tomas, y luego el filtro del filtro y trabajar con lo mejor. Simplemente lo que nos queda ahora es ordenar, que este es el proceso más difícil de hacer mientras grabo, porque tengo que pensar mucho y a la vez tengo que hablar para que no te aburras viendo este video. Entonces vamos a arrancar con eso. ¡Pum! Arrancamos con... Yo creo que arrancamos con esto y luego nos vamos a Close Up. ¡Puf! ¡Claro! ¡Pum! ¡Pum! Listo. Y aquí lo que podemos hacer Es Uy esto no... O sea me gusta como conector Pero realmente No me convence del todo Yo sé que eh, después me lo va a pedir Que lo ponga pero El que no arriesga no gana va <laughs> Entonces vamos aquí Claro Pum Listo. Ajá. Acá no me gusta mucho que sean dos close-ups seguidos, o sea, entre este y este, o sea, anillo y arete y casi que la misma posición. Entonces vamos a insertar una imagen al medio. Vamos a poner, ¿qué podemos poner? A ver. Pum, pum, pa. Esto podríamos ponerlo así, tal vez. Pum, pa. Esto podría ser, ¿no? Como esto, pum, pum. Para tener un conectón entre estas. Porque lo importante aquí es no poner juntos dos tomas que se parezcan. O sea, estas se parecen bastante. Entonces, si lo pones una seguida de la otra, en realidad no vas a introducir nueva información al espectador y eso no está chévere. Entonces, pum-pa, pum, pa. Pum, pa. Y, y aquí ya se descontrola la situación. ¿no? Y acá ya, ¡pum! Y ya empiezo a meterle este tipo de tomas. Entonces, por lógica simple, lo que tendríamos que hacer aquí es un efecto de tomitas picadas, ¡pum! pum, pum y luego de esto que vendría, creo que vendría esto. Esto, esto me gusta, pum, esto me gusta, y luego vendría esto para poner un poco lo que viene a ser el producto. Esto no lo pondría realmente. Y lo que haría sería poner esto aquí adelante, luego esta, toma de la tarjeta que se ve como épica. Y luego una toma más del. De, de esta parte. Pero siento que la toma esta es muy parecida a la anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso tenemos todas estas tomas atrás. Seleccionamos de acá alguna. Aquí podría ser esta también. Podemos rescatarla. Y. Voy a coger alguna de estas, pues. Esta. Esta creo que podría ser. Entonces vamos a regresar por aquí y vamos a ir armando. Sí, es, es cuestión de como que experimentar a full. Entonces vamos por aquí con esto. ¿Qué haría aquí? Simplemente como que le haría un poco de zoom. Y me volaría esa luz, pues no. No me gusta del todo. Vamos a... Entonces, continuando por aquí, tenemos esto, esto. Esto podría ser solamente que me perturba la luz de atrás. Y combinaría esto de acá, pues no, como no tengo mucha variedad de tomos, porque lo grabamos bastante rápido. Voy a combinar. Claro, eso es lo que combinaría. Pum, pum, pa. Y luego lo que haría sería. Esto, ajá, ah, esto por aquí podría ser. Exacto. Vamos a ir armando. O sea, y esto lo puedo cambiar 30 veces porque la edición es algo bastante libre, la verdad. Entonces, vamos a continuar. Y después de esto, puede ir como la caminada. Vamos a seleccionar cuál de las dos. Esta, porque le lleva mejor la, la luz. Esto sí me gustaría ponerlo por acá y luego vamos a seleccionar esta y esto lo vamos a utilizar para el final vamos a coger esta que está por atrás y finalmente lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo va quedando ahí. Tengo que ajustar muchas cosas todavía. Perfecto. Entonces voy a volarme esto por acá. Y... Ajá. Listo. Entonces aquí lo voy a cortar un poquito más. Listo, me gusta bastante, la verdad. O sea, no, no me disgusta. Me parece chévere. Aquí puede ser la mirada. Y podemos meter algún paneo más. Si tengo alguno por acá. Yo creo que estamos bien así. Y voy a arrimar esto un poquito más acá. Pum, pum, pum. Listo. Tarjeta, pone, sale. Y luego la tiene en la mano. Y pum. Listo. Chao. Entonces sí. Aquí hay un tema de historia también que tengo que rearreglar un poquito. No sé si esta toma iría acá. Probablemente la saque porque supuestamente ya está afuera. Entonces cómo va a estar adentro si estaba afuera. <laughs> no, no tiene mucho sentido. Pero aquí podría ir. Esta, esta la pondría al medio, esto cambiaría el orden más bien. Aquí me sucede algo, que es que cuando ella mira a la cámara, ella está acá en este lado del pasillo y luego está más atrás. Entonces, no sé si tiene mucho sentido eso, voy a probar al revés. No me molesta, me parece chévere, pero ahora hay dos caras de ella, o sea, dos caras seguidas. Vamos a ver si hay alguna toma por aquí que me convenga poner. Puede ser esta, puede ser esta, algo que no sea su rostro, necesito para como salvarlo un poquito, o esta. Vamos a ver si alguna de estas dos funciona. Y vamos a poner, ¡pum! Después de esto, estoy aquí. Vamos a ver si parecía la otra también, porque no me gustaría que sea parecida. Entonces vamos a verlo ahora, nuevamente. Sí, pasapiola. No me parece. Pasapiola es, un, es un, una palabra muy peruana. Vamos, boom. listo. Chévere. De una. Entonces ya estamos con la selección, en realidad. ¿Ves cómo rápidamente, entre comillas, rápido, hemos hecho esto? Vamos a mover esto por aquí. Limpiamos la escena del crimen. Y finalmente agarramos esto. ¿Y de qué nos van a servir estas tomas para hacer el siguiente efectito? Vamos a agarrar unas unos planos chéveres. Vamos a agarrar, por ejemplo, este, ¿no? Vamos a agarrar este. Vamos a agarrar qué más. Este de aquí, no, este es muy parecido. Vamos a darle con esto. Me parece chévere. Vamos a ir con esto también. Y vamos a seleccionar un par de planos en realidad para poder hacer la, la toma de aquí. Y vamos a seleccionar este. Y vamos a hacer un efecto bastante rápido. Para hacer este efecto lo que necesitas es seleccionar uno o varios clips. En realidad varios. Y agarras y pones uno o dos frames lo cortas. Y acá vamos a seleccionar cuando ya está ahí. Y... Corto un frame, borro el sobrante y agarro aquí y lo duplico. Entonces tengo, y luego voy a hacer lo mismo con el otro clip. Voy ahí, 1, 2 y listo. Y el otro clip, ¿qué va a pasar? Que va a ser esto? Va a ser como cortado aquí y uno. Duplico este frame y saco los excedentes. Entonces es como que 1, 1, 1. No, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Entonces, más o menos quedaría así. Ya, voy a ver si con esto me alcanza. Pero creo que necesito más tomas para poder hacer este efecto. Voy a seleccionar alguna de. A ver, puede ser esta de acá. La verdad es que, como van a ser tan cortas, no necesita que sea la toma más prolija del mundo. O sea, podríamos seleccionar cualquiera. En realidad, esto podría ser. Vamos a agarrar por acá. Eh, otra toma diferente. Esto que no quedó porque se veía la luz al fondo. Vamos a agarrarla por acá. Y listo. Vamos a tener estas dos tomas extras. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Agarramos y seleccionamos dos frames. Borramos el sobrante. Y del siguiente seleccionamos un frame. Que sería más o menos este. Podría ser uno. Y lo duplicamos, ese frame. Entonces ya tenemos más o menos esto. Te voy a mostrar cómo queda. Agarramos, bajamos. Y quedaría así. Y acá falta un ingrediente especial, secreto, que ahorita te voy a mostrar. Vamos a efectos, vamos a lo que viene a ser clip de ajuste. Clip de ajuste y lo ponemos sobre toda esta parte de aquí. Luego le agregamos zoom dinámico. Y vamos a ver primero la toma anterior está yendo. Podríamos hacerlo hacia adelante. Cogemos el clip de ajuste, vamos a zoom dinámico y podemos intercambiar. Listo. Perfecto. Y aquí vamos a agregar una cosa más que es este desenfoque direccional, que está por desenfoque de distancia focal y. Listo, conseguimos esto, que está bastante chévere, la verdad. A mí me gusta. Entonces, quedamos así. Y aquí lo último que quedaría por hacer es simplemente ajustar, ajustar la selección. Pum, me gusta. Voy a hacerlo todo un poquito más corto. Ajá, y aquí ya empezamos con cuando revienta la canción con la super locura. ¡Pum! Listo. Miren cómo hemos armado un video, un reel en una hora. <laughs> Literalmente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como última cosa? Agregar zooms dinámicos. Vamos aquí. Podemos hacer un zoom hacia adentro de repente. Zoom dinámico. Vamos aquí para controlar el nivel de zoom. Y vamos a... Ajá, vamos a... De reducir la distancia entre el verde y el rojo para que sea el zoom más suave, ¿no? Porque si yo le pongo, mira, si amplío la distancia, <laughs> mira cómo se hace. Pero yo quiero una distancia... Relativamente bien como por acá. ¿no? Un poquito más de hecho porque ya me parece muy suave. Ajá, y acá repito lo mismo. Ya que estoy dentro de este zoom dinámico aquí, simplemente voy a jalar y se activa solito. Y así vamos a ir agregando a las imágenes. Voy a poner aquí intercambiar arriba. Pum y acá simplemente hacemos lo mismo, jalamos, intercambiar, jalamos, intercambiar y que todo vaya hacia adelante, ¿no? Jalamos, intercambiar y listo, mira. Perfecto. O sea, se ve grabado y solo hemos cortado, literalmente he puesto cortes y un efecto nada más. ¡Boom! Listo, me parece chévere. Y ahora, las tomas que están muy estáticas, yo normalmente le agrego zoom dinámico. Este puedo agregarle zoom dinámico hacia adelante. Déjame ver. Eh, menos, menos. De hecho, difícil saber. Y si quieres que el, el zoom se vaya hacia un lado o hacia el otro, simplemente coges el rojito y voy hacia la izquierda para nivelar un poquito más la imagen. Pues no. Pum. Chévere, no me parece mal. Esta toma sí la reencuadraría un poquito hacia arriba. Selecciono y voy aquí a la I. Y ahí solo le puedo reencuadrar una nada, como por ahí en 60. Y aquí sí le pondría zoom dinámico. La verdad, le activo por acá a la derecha y voy aquí abajo para reducir el zoom. Y aquí se lo pondría hacia adelante para que aumente como la intención de la toma hacia adelante. Y aquí también para diferenciar de la toma anterior le pondría un zoom hacia atrás de repente. Y hacia la izquierda, que empiece desde la izquierda. Pum. Listo, esto podríamos dejarlo así. Esto definitivamente hay que reencuadrarlo porque se ve demasiado el techo. Y le voy a meter un poco de zoom. Ahí, perfecto. Y le agrego Zoom Dinámico. Esto al revés podría ser porque ahí está, perfecto. ¡Boom! Sale de la toma. PUB y listo. Vamos a ver si con Zoom dinámico se ve chévere. Normalmente le agrego a la mayoría de cosas que pueda realmente zoom dinámico. No sé, creo que no se ve tan bien con Zoom dinámico esto. Y aquí dice las palabras finales, pues no. Listo. Entonces, esto sería en cuanto al proceso de selección. Como ya viste, tenemos una capa primera de selección y sobre eso armamos otro filtro y después recién ponemos el orden de las tomas. Uno de los filtros que yo utilizo son filtros por expresión. Para, eh, para mí es importante que se vea bien la persona, o sea, que tenga una expresión bien chévere y que no esté como que con muecas o medio raro. Luego, el otro filtro que hemos visto que hemos utilizado es el filtro por composición, que es que esté bien compuesta la imagen que esté bien equilibrada y nivelada. Ese para mí es importantísimo. El otro es por luz, que esté bien iluminada. Y el otro es por movimiento. Entonces, eso es en cuanto al proceso de selección de tomas. ¿Y por qué no le he puesto música todavía? Porque yo siempre le pongo música al final. Y eso es algo bastante locazo, la verdad, porque edito literalmente así. Como que solamente sin música y boom, luego ya pongo la música al final. De hecho, y acá voy a, voy a subirlo un poquito también y voy a sumearlo un poco. Listo. Entonces, así es más o menos como quedaría nuestra edición final, y, y literalmente en menos de una hora. Ahora, lo que tocaría simplemente es coger música, ponerle la música, ponerle color y listo. <music>